entendemos que donde no haya agua, no hay vida para los animales, para la humanidad, para las mismas plantas, para el espacio. Sin agua no existiría la vida. Eso es lo que nuestros antepasados nos han enseñado también a nosotros, porque dentro de la naturaleza está el agua. Cuando está el agua allí, también tiene sus grandes cuidadores, que son los seres monstruosos que viven allí. Nacen, crecen y también cuidan permanentemente al agua para que no se seque la tierra, para que no se seque la vida.